Bienvenidos a este canal, los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Maduro vuelve a hablar de Trump y dice que quiere arremeter contra Venezuela. Veo mucha gente nerviosa. El mandatario venezolano que aseguró que hay personas interesadas en que Trump actúe contra su país. No olvide dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de sus argumentos frente a esta información. El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, ha realizado un llamamiento a la calma tras la elección de Donald Trump como próximo inquilino de la Casa Blanca y ha denunciado que hay muchas personas nerviosas interesadas en que Trump ataque Venezuela. Dejemos tranquilos a que el presidente electo defina sus pasos, sus planes, porque yo veo mucha gente nerviosa y se ve mucha gente nerviosa tratando de llegar para que Trump se venga contra Venezuela y nos arremeta. Así ha afirmado Maduro en declaraciones. Calma y cordura, nervios a cero, la paz es la garantía de trabajo, del estudio, del derecho a la felicidad, el derecho a la armonía, así fue como dijo. Maduro ha destacado, abogamos por la paz de Venezuela, la paz con justicia, con igualdad, con libertad y también por la paz del mundo, la lucha por la paz del mundo. Mientras tanto, la líder de la oposición, María Corina, ha afirmado que la lucha de Venezuela es el conflicto más importante que tiene Occidente el día de hoy. Machado ha intervenido ante el Foro de América Libre que se celebra en Ciudad de México, donde ha instado a los países a la región de romper relaciones con el gobierno de Maduro para aumentar la presión internacional. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Interpol le pone freno al régimen de Venezuela. No emitirá alerta roja contra Edmundo González, como lo pidió la Fiscalía Madurista contra el diplomático venezolano exiliado en España, cuya victoria en las elecciones presidenciales del 28 de julio ratifica la oposición. La noticia fue conocida justamente en las redes sociales de Edmundo González. El Ministerio Público Madurista ratificó la solicitud de una alerta roja en su contra, señalando 10 supuestos delitos, entre ellos una supuesta usurpación de funciones, los mismos cargos que le imputaron cuando se emitió una orden de captura nacional que lo llevó a exiliarse en septiembre, según dijo Edmundo, bajo coacción. Interpol recordó que las reglas de la Agencia Policial Internacional prohíben que sus mecanismos sean utilizados por razones políticas. Eso decía el documento conocido esta semana de la Fiscalía Madurista, replicado por las redes sociales de Edmundo González. Es evidente que este nuevo y sistemático ataque se debe a nuestro trabajo en el exterior. Estamos llevando el mensaje sobre el indiscutible triunfo del deseo de cambio de los venezolanos, las violaciones de derechos y las próximas acciones a todas las instancias decisorias del mundo. La voluntad del pueblo venezolano no solo es reconocida por todos, sino que también será respetada. Nosotros estamos trabajando para que así sea. Está con nosotros Tomás Farini Dugán, representante legal del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, que ha impulsado la orden de detención contra Nicolás Maduro. Tomás, bienvenido. Gracias a ustedes por invitarme. Desde el Foro Argentino, que ha promovido precisamente otra captura internacional, la de Nicolás Maduro, ¿cómo reacciona al pedido de captura internacional fallido contra Edmundo González que hacía esta semana el régimen de Venezuela? Bueno, Venezuela hace tiempo, con su plan sistemático de ejecuciones forzadas, de torturas, de persecuciones a dirigentes políticos, una de las alternativas que ha encontrado es cuando los dirigentes políticos se van de Venezuela es ordenar capturas internacionales y pedirle a Interpol que anote las alertas rojas. La Carta Constitutiva de Interpol, en el artículo 3º, prohíbe expresamente a Interpol intervenir en asuntos que estén vinculados a la política. Por lo tanto, en este caso, de ninguna manera Interpol va a anotar esta orden de captura en contra de Edmundo González, sobre todo porque se dicta además en el marco, ustedes saben, en que Edmundo González el 10 de enero tiene que asumir su cargo. Él ganó las elecciones y por lo tanto debería regresar a Venezuela para asumir el cargo. Por lo tanto, claramente esta orden de captura tiene como objeto intentar evitar que esto ocurra. Por lo tanto, Interpol yo creo que de ninguna manera va a anotar estas alertas rojas. Sí, efectivamente, ya Interpol ha dicho que no ha lugar, que no opera bajo razones políticas, y pareciera que todo esto es buscando dar un aura de legalidad ante el mundo, una legalidad falsa de la que el planeta está convencido que no tiene ningún sustento. Esto ocurre en medio de una campaña para desprestigiar quizá la orden de captura internacional también que pidió la justicia argentina contra Nicolás Maduro. El fiscal madurista, a propósito, también había pedido la captura de Javier Milei, pareciera ser una guerra de órdenes de captura, ¿no? ¿En qué va a pedir, a propósito, ese pedido de captura internacional que hizo Argentina contra Maduro? Sí, es muy difícil que Interpol anote la orden de captura respecto a Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro tiene, al ser mandatario extranjero, inmunidades que surgen de la Convención de Viena. Sin embargo, todas las demás órdenes de captura que emitió Argentina, incluso contra Diosdado Cabello, por ejemplo, pueden ser anotadas por Interpol. Es muy difícil lograr que Interpol anote estas órdenes porque Interpol tiene una larga historia y jurisprudencia de intentar evitar anotar órdenes de captura cuando éstas se dirigen contra mandatarios extranjeros o contra gente que integra gobiernos extranjeros. Sin embargo, en la Argentina lo hemos logrado en el caso AMIA. En el caso AMIA, recordemos que las máximas autoridades del gobierno iraní tienen hoy alerta roja de Interpol, y esto es lo que queremos intentar con el caso de Venezuela. No va a ser fácil, por cierto, pero hay una cosa que hay que recordar. Venezuela claramente lo que hace es intentar simular en este momento que hay algún régimen de justicia. Esto lo hacen para evitar que la Corte Penal Internacional decrete la captura que también tiene que decretar contra Nicolás Maduro. Y en ese caso, si es la Corte Penal Internacional la que decreta la captura contra Nicolás Maduro, esa orden sí tendría una alerta roja porque los países que suscriben al Estatuto de Roma, que es lo que da sustento a la Corte Penal Internacional, expresamente renuncian a este tipo de inmunidad. Por lo tanto, por eso es muy importante que la Corte Penal Internacional también ordene la captura, sobre todo de Nicolás Maduro. Y esto es lo que quiere evitar Venezuela. Miren, estas órdenes de captura que salieron una especie de espejito rebotín que hicieron cuando nosotros logramos que, justamente antes de que logremos que la Cámara Federal ordene las capturas, el gobierno de Venezuela emitió órdenes de captura contra Milei, su hermana, y contra Patricia Burrich, entre otros políticos, y luego la ampliaron a jueces fiscales, para intentar generar una farsa, que es que existe un conflicto entre países. No existe un conflicto entre países. En la Argentina hay una justicia imparcial e independiente que investigó los crímenes de lesa humanidad y ordenó las capturas internacionales. En Venezuela no ocurre lo mismo. En Venezuela hay solamente adeptos al poder que intentan cumplir de manera como si fueran simples burócratas los deseos de Nicolás Maduro y por lo tanto emiten la orden de captura sin ningún fundamento. Tanto es así que fíjense que la orden de captura contra Milei, su hermana y Patricia Burrich fue por ordenar el secuestro de un avión que se ordenó en el marco de un convenio con Estados Unidos y lo ordenó un juez argentino, no lo ordenó ni Milei, ni su hermana, ni Patricia Burrich. De hecho, Milei a ese tiempo ni siquiera era candidato a presidente, por lo tanto es clarísimo que esas órdenes de captura tienen una motivación política y no judicial. Bueno, y hay también una especie de internacionalización de la persecución, no solamente por las órdenes de captura contra jueces argentinos, sino también porque piden la captura a Edmundo González, que está en el exilio. Exactamente. Esto es lo que ocurre en Venezuela. En Venezuela, la gente que se queda en Venezuela está sometida, por supuesto, a peligros extremos, ser detenida. Bueno, el Helicoide es el mayor centro de detención y de tortura que existe en toda América, y la diáspora que ha ocurrido en Venezuela es la mayor en la historia de Latinoamérica, ¿no? Realmente esta gente ha transformado a Venezuela en sinónimo de tortura, muerte y diáspora. Es realmente penoso y esperemos que el 10 de enero esto cambie, y el 10 de enero Nicolás Maduro entregue el poder. Yo creo que no lo va a hacer probablemente y a partir de ese momento se va a convertir sin ningún tipo de eufemismo en un dictador. Bueno, eran las palabras desde la ciudad de Miami de Tomás, que nos acompañaba a propósito para discutir esta orden de captura. Tomás Dugán, representante legal del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, que ha impulsado justamente la orden de captura contra Nicolás Maduro, que ya ha emitido la justicia argentina. Tomás, gracias. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.